pasa todo. Quedan todos efectivos. Aparte, el muchacho también trabaja bastante. Se agacha, nervio ciático, duro. Muy bueno, ¿eh? Very good. Bueno, ahora podemos presentar a la muchachada, ¿cómo no? Bueno, empezamos. No volvamos locos a la camarógrafa. Empezamos con el señor baterista. La derecha y la izquierda es un subjetivo, claro. De donde lo mires. Cristian Colaiza. ¿Te puedo poner de pie, don Cristian, para que la familia lo vea? Mire, está así, un saludo al barrio, por ejemplo. Un cariño, muy bien, se lo ve perfecto, porque nunca falta que lo está viendo la abuela, por ahí dice, no se lo vio al nene. Y no, lo mandó a la televisión todo y no se vio. Bueno, en percusión... Que trabajó como loco, de Mendoza, donde se lo puede ver en Mendocina. Desde Mendoza, Facundo Guevara. ¿Facundo? Sí. Portate bien. A ver, Facundo, una sonrisa, un saludo, pensá que en Mendoza se ve este programa. Lindo Mendoza, muy lindo. ¿Vos de la ciudad de Mendoza has crecido? Nacido en San Rafael. San Rafael, lindo, sí, por supuesto, ¿no? Conozco San Rafael Mendoza, cómo no. Señora, acá el joven... En los teclados, Pablo Saclis. Pablo, de pie, por favor. Siempre está el encargado del edificio que puede decirle, lo vi, don Pablo. Lo vi, don Pablo, ¿no? Muy bien, quedaron todos tomados. Ahora vamos a decir, como le pregunta a todo el mundo que hace lo que yo sé, que no es nada fácil, que es armar un grupo, ¿de dónde sacaste a cada uno? No, pues, no, bueno, ¿te lo robaste alguno o otro? No. O sea, ante todo aclaramos que es un debut, pero exclusivísimo. Es la primera vez que tocamos. Primicia. Vos te estarás disculpando porque siempre los músicos son obsesivos que dicen, ah, Iván, porque hubo un momento en que el La mayor me salió silbado. Y nadie se entera. Nadie de nosotros. Nosotros tenemos olvídate. La mayoría de la gente, es decir, el 98% de la población mundial, disfruta de la música y no se da cuenta de nada. Relajarse. Bueno, siempre puede haber un maestro mirando, pero bueno, así, unas rotaciones de cuello. Bueno, cuestión que si derrapamos es porque somos todos nuevos, estamos ensamblando estas piezas maravillosas. Ya como te ayudo. Pero ¿de dónde sacaste a cada uno? Me encanta. No, bueno, obviamente Manuel Miranda... Sí. Tiene muchas horas de vuelo. Venimos tocando hace muchos años juntos en el grupo que era Lito Vital, el cuarteto. Además se entienden por señas, ¿no? Así que, bueno, no nos podemos ver mucho por ahora, pero... y bueno, con Manuel, como él grabó el disco, y bueno, y casualmente también un poco la disolución del grupo con Lito, dio la posibilidad de que pudiera tocar en este grupo, ¿no? Uh-huh. Y ya, yo estoy muy contento que participe en este proyecto, porque en realidad parte del sonido de las cosas que yo compongo tiene mucho que ver con las cosas que él toca, así que para mí es muy importante que él participe del grupo. Ideal. Entonces... Con él ya está claro de la procedencia. Bueno, con Cristian, me lo recomendaron, me lo recomendó un amigo y lo fui a ver, me mostró algunas cosas que él tocaba y bueno, ya está. ¿Es verdad que no estuviste acá, Cristian? Te reté mucho porque me peleo siempre con los bateristas. Pero mala onda, ¿sí? Porque yo siempre, invariablemente, me peleo con los bateristas, pero porque es una especie de deporte, ¿eh? Nada más. Nada más que con los bateristas. Bueno, entonces Pero hoy no te voy a pelear. Bueno, no... Ya te lo recomendaron, dijeron, es muy escuchar. Sí, escucharlo, qué sé yo, tiene chico ritmo, joven y... Es un chico joven con muchas posibilidades. Bueno, ¿el mendocino? El mendocino también, lo conocí en Mendoza, pero en realidad lo escuché aquí, recién aquí en Buenos Aires. Pero ya de alguna manera tuvimos una buena relación. Él tomó algunas clases con el hermano de Manuel Miranda, que es Bam Bam Miranda, muy buen percusionista. Familia de músicos. Entonces, un poco tenía la referencia de parte, y bueno, y hablando con él, él tocó mucho tiempo afuera. ¿Cómo se llaman esas vasijas que tocas al final? Se llaman potis, es un instrumento de Nigeria, folclórico de Nigeria. Potis, y son frágiles. Es muy frágil como sí, muy frágil, son de cerámica, ¿no? Está, tiene una sola vez. ¿Y eso se llama bongó, tumbadora o qué? Estos son tumbadoras. Sí, el bongó chiquitito. Esto es un instrumento de la India que se llama Dubki, que es de la música folclórica de la India. Y bueno, distintos instrumentos. ¿Y eso que está ahí se llama un qué? Esto es una cortina, un part-time, como se llama. Sí, está bien. Distintos instrumentos que hay. Y una pregunta así, sencilla, ¿por qué tenés vos también platillos y ya tiene bastante, Cristian? Porque, por ejemplo, hay trabajos que se hacen con estos platillos que mientras él está tocando ritmos, yo por ahí hago trabajos de clima. Está bien. O creciendo. ¿Estás de acuerdo, Cristian?
Bueno, Pablo ya, por suerte, también vengo trabajando con él, porque la labor del pianista en este grupo es muy importante, ¿no? Porque como yo compongo muchas cosas en el piano, después hay que traspasar todo eso a la parte armónica, que no es, es dificultoso, ¿no? Entonces, sí, yo me imagino, para mí imposible, impensable, así que debe ser difícil. Así que Pablo sacó... Pero no hay ninguno que se ha robado, que se lo haya sacado a otro, como para escribir una... Creo que no, 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 yo, digamos, fui... Fijarme un lío bárbaro. Además, los músicos no son de nadie. No, no, eso es un error de algún... A ver, Manuel, acercate al micrófono. Te digo que los músicos no son de nadie. Pero, por ejemplo, si vos mañana formás un grupo, ¿no? Y tocas permanentemente con unos determinados compañeros a los que le das una cierta regularidad de trabajo. Estás contentísimo con tu baterista, tu guitarrista y todo. Y viene otro y te lo seduce. No, te daría un poquito de bronca, ¿no? Mira, si lo seduce va a ser con muy buenos argumentos, o que le está pagando bastante mejor de lo que le puedo pagar yo, o que le da un proyecto musical que le parece más atractivo, y en este caso, siempre y cuando no te cuelgue nadie, siempre claro. y cuando las cosas se hagan con un profesionalismo. Claro, que sepa acompañarte al final de una gira o... Que claro, sea de hacer las cosas con un respeto por el trabajo, yo creo que no hay ningún problema, nadie... Y aparte van y vuelven, van, crecen, vuelven a venir en realidad... Salvo que tú firmes un contrato con alguien, ahí sí puedes decir que le perteneces a alguien o a cierto proyecto. Por un tiempo, claro. Si no, no. Quiere decir que ustedes trabajan con lo que ahora se llama el desapego de los afectos, que estar preparado para partir y separarse, ¿eh? O sea, son desapegados. Muy muy de la India, ¿me entendés? No, depende, a veces no. Quiero decir, la positividad no va, a menos que tenga muchos morlacos para acompañarla. No, pero a veces ni tampoco eso, ni a veces eso tampoco logra que una persona esté junto a otra con mucho tiempo. A veces hay cuestiones que ya sobrepasan todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿es verdad? Dicen, digo, me dijeron una vez, mi idea es verdad, si los músicos son un poquitito neuróticos, es decir, difíciles de carácter un poquito. No. Me lo dijeron una vez en la peluquería, mirá. No, no para nada. ¿No? La gente de hablar. No, porque en realidad dicen que es difícil, que tienen un carácter, que son muy especiales. Yo creo que a medida que uno va haciendo cosas y se va cargando de ciertas obligaciones o responsabilidades, bueno, hay más margen de volverse un poco más loco eso. O sea, es como todo en la vida. ¿Viste cuando agarran a un tipo muy, muy, muy famoso, o un cantante de rock, o lo que sea? Es muy excéntrico, le gusta comer su ponete dulce de leche con salame, ¿no? En realidad, por ahí el tipo, cualquiera de nosotros tiene alguna cosa que hoy sería, qué loco es, si tenés mucha plata y mucho poder, qué excéntrico, ¿no? Claro, y bueno, ¿no? No es nuestro caso igual, nuestro caso acá todos realmente somos trabajadores de la música. Si somos excéntricos, no tenemos por qué serlo, porque yo creo que digo, que no tenés ni espacio ni plata para volverte así. En cambio, yo creo que esa gente que llega ahí arriba dice o pide o reclama o se raya por todas las cosas que nosotros diríamos, pediríamos y reclamaríamos si tuviéramos cómo. Ojo que parte de un poco de la imagen de una estrella es no estar nunca contento con nada. Siempre mirar a todo el mundo como un poquito como desde arriba. Entonces, eso que se dice también de las cosas extrañas que hacen tantas figuras importantes, es en buena medida una cuestión de imagen, ¿viste? De dar una imagen de que ese tipo es un tipo especial, que está separado del resto de los seres humanos. Y en muchos casos no es verdad. Hay que poner cara de estrella, mirar por arriba del hombro. Portarse mal en todos lados. Me gusta como suena, pero no bien del todo, y ahora no se me antoja que toquen, pero sí toquen, una cosa muy ambigua, ¿no? Bueno, vamos a terminar este bloque, porque en el próximo seguimos acá con Marcelo Torres y su nuevo grupo. Y vamos a despedirnos con música en este caso. Sí, tocar un tema que se llama Todos los Niños. Es un tema, es una canción en realidad. Originalmente fue una canción que después es instrumental. Después se generó en un tema instrumental. Claro, exactamente. A veces no, casi siempre es al revés. No. ¿Cómo sería? No hay al revés. No, generalmente primero, uno cuando... sería ponerle letra a Paralisa, por ejemplo, ¿no? Ah, vos decís ponerle... No, es al revés. Tienes razón, es una canción que se ha quedado... Cuando yo digo canción, hablo de una música que tiene como una forma de canción. O sea, tiene como... Estrofas. Sí, pero tiene A y B. No entendí nada. Viste las estrofas de las canciones en una parte... Explícamelo como si fuera La felicidad de Parito Ortega. La parte que dice, bueno, antes nunca estuve así enamorado, es bueno, A. Bueno, sería la parte A. No sentí jamás... La gente en la calle parece alguna... Estoy
repite esta parte. Y todo gracias al amor. La felicidad, esa sería la parte de sentir amor, hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor. Y entonces, ¿vuelve a dónde? Y vuelve a una parte instrumental, intermedio musical, que generalmente es un solito de algo, y después vuelve. O vuelve a A, o canta con la misma música de A, una letra B. No, bueno, la letra puede cambiar en cada parte, pero... No, estoy tratando de entender. Entonces vos decís que canción puede ser sin letra, yo nunca me había... Claro, para mí, o sea, guarda que es una opinión muy personal. Sí, sí, que sí. Para mí una canción es cuando vos la pensás, cuando digo, esta música me gustaría ponerle letra. Al final no le puse letra y la hice instrumental. O sea, la melodía se hizo a través de un instrumento, a través de una voz con una letra. Está bien. Me dice el productor que sea como sea la toque. Entonces yo voy a tratar de imaginarme una letra mientras. Bueno. Thank you.
ve que les parecen buenos músicos, porque han agregado la tercera famosa cámara que no tenemos nunca. Cada uno cuenta sus pequeñas miserias. Los hemos visto desde el aire, no te digo el plano de la, no diría pelada, del pelo que se dejó a propósito en el medio Manuel Miranda. Bueno, tengo aquí, ¿verdad, Luz? ¿Está bien dicho? Sí, fue perfecto, se deja un... Pues claro. Ahora se usa, bien, se usa. Yo he visto que se usa así. Bueno, pues que hace... No quiero acostarme así. Están todos fuera de onda, ¿verdad? Es así. ¿Vos también tenés algo medio raro, mendocino, acá? Pareces Batman. Te lo dije con muy buena onda porque me encanta Batman. Bueno, Edad Luz, editado, como dijo el señor Marcelo Torres, primero en España y ahora en Argentina. Ah, porque usted recién prende la tele y esto es reconocernos la hora, es esta hora, no se da ningún problema y estamos haciendo música en vivo. Yo lo he dicho porque en un momento dado toqué el toc toc y el triángulo, pero no se notó mucho porque no quise aparecer. Pero viste que no se te metió un sonido ahí. Sí, algo raro ahí. Algo raro ahí. Bueno, mañana se presentan, ¿no es verdad? Sí, mañana tocamos la Casona del Conde de Palermo. Lindo lugar. Debutamos ahí ya con todo el material completo. Y bueno, a las 0 horas. Y bueno, creo que... ¿Más o menos puntual va a ser? Porque... Más o menos. 12:30. Una menos cuarto. Cosa que puedan consumir algún trago para beneficio del conde. Son las reglas del juego. Es lógico, ¿no? Porque el conde vive de lo que nosotros consumimos. ¿No? A mí me invita siempre, así que no se le dio conde quien diga nada malo de ti. Y además ese es el negocio, además hay que tomar algo, viejo. Si no, es un lugar que donde nosotros siempre tuvo, digamos, tiene espacio para diferentes propuestas musicales, ¿no? Así que... Marcelo, ¿te dio miedo empezar con tu propia movida? De alguna manera sí. Digamos que yo venía haciendo algunas composiciones y esto, hice unos demos, y cuando hace 2 años atrás que fui a España los presenté y medio tímidamente, de alguna manera, sí, bueno, hago esto, qué sé yo, y bueno, por suerte hubo una buena repercusión. Es verdad también que, perdóname, sí, que el grupo Delito también hizo varias giras en España, sí, y con mucho éxito. Sí, ¿eso te abrió puertas? Sí, de cierta manera sí, porque uno de los, digamos, los comunicadores muy importantes que hay allá, que se llama Ramón Trecet, es un tipo que tiene un programa de música instrumental o de nuevas músicas, como se llama allá, es una persona que prestó mucha atención, aparte del trabajo, digamos, compositivo de Lito y un poco más allá. Las individualidades del grupo. Entonces, en esa visión, un poco rescató el trabajo de todo, ¿no? De Manuel también, pero bueno, el tipo al hablar de cada uno de nosotros fue generando también cierta expectativa en nuestros trabajos. Claro, en el futuro de cada uno. Claro que me quedó claro, Manuel, que nadie es de nadie. Exacto. Nunca más me cometo un error así, pero prometo, bueno, me durará 15 días. De todos modos, eso de nuevas músicas que dice el comunicador español me parece bien bueno para acortar esto de la famosa... ¿Y qué hacen ustedes? Fusión, jazz rock, rock melódico, sinfonía, ¿no? Es medio molesto definir la música, ¿no es verdad? Ay, que no le tocó el micrófono, ¿no? Es con el que... No, lo que pasa es que... Sí, que sí, ¿no? Dijo que sí. Las músicas... Actualmente todas las músicas están mezcladas, es muy difícil encontrar un tipo de música que puedas definir con un solo nombre. Entonces, de todas maneras, sus orígenes son el folclore, en el colegio primario ya quedó claro. Seguro, eso. Después habrás fumado los Beatles, después habrás fumado el jazz. Sí, el rock sinfónico. Ah, ¿tú quién no pasó por ahí, no? Sí, no, y el rock de acá. O sea, yo soy un músico que vengo más de nada del rock, y después incorporé algunos elementos de otras músicas. Y es un poco lo que se nota en las cosas que hago, ¿no? Y por suerte es una influencia que tenemos parejos con todos, porque Manuel también, o Facundo, nosotros hemos tenido un crecimiento parecido. Manuel, ¿en Perú tenés un nombre como músico o te viniste demasiado pronto como para que se... ¿O escapabas de la policía peruana? ¿Algo? Pues, No. ¿No? Y más o menos, sí, era conocido. Ah, creí que más o menos escapaba. No, escapar no, felizmente no. No tienen por qué seguirme. Sí, estaba bastante bien insertado en el medio de allá, digamos. Trabajaba mucho, era más, empezaba a aparecer un poquito individualmente. ¿Qué te trajo aquí? Y quería un medio musical un poco más grande, ¿viste? Más, ¿no?
interesante porque probablemente los argentinos siempre no son muy conscientes de lo que realmente se está generando en este país hace muchos años ya. Y yo creo que últimamente hay una competencia feroz con todo lo importado, ¿no? Sí, y alguna gente no lo valora, pero otra sí. Es la gente que lo viene haciendo y realmente... Y es para otros países como Perú o Chile, probablemente la Argentina representa un poco... Un país que logró, digamos, madurar y sacar afuera una música popular, moderna, y que tiene un público que la consume y que sigue y que alienta a los grupos, ¿no? De todas maneras, bienvenido, Manuel. Mi intención no era que se replanteara el destino, era que realmente decirte bienvenido, pero queríamos saber si tenías algún problema en Perú, pues te lo podíamos arreglar. ¿Qué instrumentos tocaste hoy aquí, Manuel? Y hoy toqué el saxo soprano, la flauta. ¿Qué es esta? Esto que es el viejito de la flauta, que se llama piccolo. El piccolo, ¿cómo? Una quena. Una quena, eso sí. Esto es un sicus. Y estos son los famosos huevitos. Muy bien, son fantásticos. Ese es el problema, o sea, cada uno va tocando lo que va pudiendo, lógico. Bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí. Yo sé que hacer música en vivo cuando ustedes están uniendo no es lo más sencillo, sin embargo no queríamos invitarlos a hacer algo sencillo. Creemos en todos ustedes como músicos, está sonando muy bien. Lo digo yo, lo dice tu mujer, Marcelo, que es una mujer muy exigente, está en control. Y nos vamos a despedir con música, pero recordando que Marcelo Torres y su grupo se presentan mañana por primera vez en Buenos Aires, en la Casona del Conde de Palermo, que queda... En Honduras y Salguero. Entre Bulnes y Salguero. Y el trabajo se llama Edad Luz. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí y me parece que no hay otra forma de seguir el programa que no sea con música. Y el tema se llama... Vamos a tocar un tema que se llama Danza, que en el disco está grabado solamente con bajos y eso. Y acá hicimos una como orquestación para tocar con el grupo. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias igual por invitarnos a tu programa y, bueno... Nos veremos. Esta es nada más que la primera vez. Bueno, adiós.